Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. That's nice. Did you finish your platform? Yes. Perfect. Ready for the next module? Ready? Entendí. Ya lista para el próximo módulo, aunque sea el otro año. Sí, siempre, con ánimo de aprender. Bueno, perfecto. Vamos a, quiero ver. Bueno, hoy sí entraron tardecito, son las 8:01. Les acabo de mandar la presentación del repaso con el tema que me habían pedido. Entonces ya lo tienen ahí en su WhatsApp. Así es que, pues, bueno, solo hay 3, 4 ya. Entonces, vamos a empezar. De todos modos, incluí un poquito más de... Veamos. Ok. Can you see my screen? ¿Sí ven la pantalla, verdad? Yes. Yes. Ok, perfecto. So vamos a empezar con el repaso. Como saben, ahora es su último día de clase y pues tomamos hacer el repaso, ya que pues terminamos los contenidos de la plataforma. Antes de empezar, no sé si tienen alguna dificultad con algún ejercicio que quieran ver en la plataforma o algo que les quede pendiente, que no comprendieron muy bien el porqué de la respuesta del ejercicio. O si les está dando problemas, pues lo revisamos también. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? No. Ok, entonces comenzamos y luego, pues ya que se vayan uniendo los demás, vamos a chequear de nuevo que no se nos quede por ahí algún ejercicio que se esté dificultando resolver. Entonces, como ya ustedes sabían, ahora pues ya es el repaso. El tema que me dijeron fue el del orden de los adjetivos y también pues iba combinado con el verbo to be. En ese, como decir, en esa sesión, el contexto de lo que se hablaba pues eran los, el trabajo, las ocupaciones. Entonces, pues, les incluí al principio para que pues llevemos el hilo, siempre hablando de ocupaciones y uniéndolas con adjetivos para calificarlas. Por eso les puse esto para empezar una conversación, en lo que pues hacemos un refresh, un repaso de lo que fue esta sesión, que les quedó pues algunas dudas al respecto de cómo utilizar los adjectives y hacer también el uso de ellos. Entonces, vamos a tener este poquito de contexto aquí, repasando con las WH questions que teníamos para esa sesión en particular. Y teníamos, pues ya como para hacer para refrescar, ¿verdad? Vamos a repetir estas preguntas y a repasar qué tipo de respuestas se pueden dar. Vamos a repetir. Where do you work? Where do you work? Uh-huh, good. Let's repeat it one more time. Where do you work? Where do you work? In a hospital. In a hospital. What do you do? What do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. How do you like it? How do you like it? I really like it. Where does he work? Where does he work? In a hotel. What does he do? What does he do? He's a manager. He's a manager. How does he like it? It's okay. It's okay. Where do they work? Where do they work? In a store. In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it?
They hate it. Ok. Teníamos la pregunta. Bueno, aquí está para segunda persona singular. How do you like it? Las demás pues, son un poco más fáciles de comprender. How do you like it? Es para preguntarle a alguien qué tanto le agrada algo. En este caso estamos hablando del trabajo, ¿verdad? ¿Qué tanto te gusta tu trabajo? ¿Qué? En este caso el doctor dice, I really like it. Realmente me gusta mi trabajo. Acá preguntan sobre él, ¿verdad? How does he like it? Es que tanto le gusta el trabajo a él. Y él dice, it's okay, está bien. Es como que ni le gusta el montón, pero tampoco es malo, está bien ahí. En este preguntaban por unos cajeros, ¿verdad? ¿Qué tanto le gusta a ellos su trabajo? Entonces, por eso, y ahí la respuesta fue, they hate it. Okay. Son las diferentes maneras de responder a esta pregunta. How do you like it? Depende de qué estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de tu clase de inglés. So, what time is your English class? Por ejemplo, que le pregunten a qué hora es tu clase de inglés. What time is your English class? It's at 8. Y de repente le preguntan, how do you like it? Probablemente a algunos les gusta y say, I really like it. O digan, ah, it's okay. O alguien es que no les haya gustado, espero no sea el caso, y digan, I hate them, or I hate it. Right? Y igual pueden decir, it's not bad. No es tan mal. Ok. So hay diferentes maneras de contestar. Y pues la pregunta del how do you like it? How do you like them? Si fuera plural, how do you like them? Es para preguntar qué tanto a uno le gusta cierta cosa. En este caso estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho este repaso y este refresh de lo que estábamos viendo en esa unidad específicamente, tengo esta conversación, la cual tenemos que completar, recordando que estamos en el contexto de hablando de trabajo, de ocupación, de actividades, de qué tanto nos gusta. Entonces, esta conversación empieza, my brother, a new job. ¿Qué le falta ahí? Has. Ajá, porque es tercera persona, ¿verdad? Por ahí oí un have, pero ya. Ahí está la idea, está bien. Nada más que recordando que estamos hablando de tercera persona, sería has. Conjugarlo a has. My brother has a new job. Y luego, pues, van a ir siguiendo el hilo de la conversación y completando los espacios en blanco con lo que ustedes consideren que hace falta. Ahí tienen el cuadrito de guía y también pues recordar qué fue lo que vimos en esa sesión en específico. Les voy a dar un par de minutitos para que traten de completar los espacios. Lo pueden hacer en su cuaderno. Pues ya sé que no habrán tenido chance de imprimirlo, pues el repaso. Entonces es un poquito difícil tenerlo listo temprano. Ahí pueden poner A, has, D y las dos respuestas que faltan ahí para que no lo copien todo. Y luego vamos a revisar a ver cómo nos fue. Traten de no ver las respuestas, no hagan trampa.
Okay, finished. Are you ready? Finished? Hello? Finished? No. No? Okay, I'll give you more time. Oh, yeah, no. No worries, I'll give you time. Teacher. Yes. Number B. Really, where does he work? Letter B. Okay, really? Where? Does he work? He work. Uh-huh. That is the answer. Really? Where does he work? Mm-hmm. Does anybody else can continue? Works. He works. Uh-huh. He works at the new clothing store. Mm-hmm. Good. Continue with B. Those. What does he do there? Excellent. What does he do there? What does he do there? Excellent. What does he do there? Continue. Anybody else can continue? He is a security guard. Excellent. Continue. How does he like his job? Excellent. How does he like his job? Very good. How does he like his job? And that is, oh, I guess he likes it. All right. What time? Those stars. Does he start to work? Excellent. What time does he start work? Mm-hmm. He starts work at 10 a.m. Finish. Uh-huh. He starts work at 10 a.m. and he finishes at 6 p.m.
Cool. Now we have, all right, here is the complete conversation. Let's repeat and practice pronunciation. My brother has a new job. My brother has a new job. Really? Where does he work? Really? Where does he work? He works at a new clothing store downtown. He works at a new clothing store downtown. What does he do there? What does he do there? He's a security guard. He's a security guard. He's a security guard. How does he like his job? How does he like his job? I guess he likes it. What time does he start work? What time does he start work? He starts work at 10 a.m. and he finishes at 6 p.m. He starts work at 10 a.m. and he finishes at 6 p.m. Excellent. Do we have volunteers to role play this conversation? Miss, yo tengo una pregunta. ¿Por qué, literal, ve el segundo? ¿Por qué va el does y también va el do? Muy buena pregunta, Rosemary, para hacer el repaso. El do se conoce como auxiliary verb porque tiene las dos funciones. Tiene la función de auxiliar y de verbo. Usualmente lo ocupamos como verbo cuando estamos hablando de una acción que significa hacer. Hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, I do the housework. Yo hago el trabajo de la casa. I do sometimes, right? I do the housework. Entonces ahí estoy diciendo yo hago. So el verbo do significa hacer. Y como auxiliar ya nos indica nada más tiempo y persona. Entonces lo ocupamos nada más en presente. Cuando estamos haciendo oraciones negativas y preguntas. Solamente entonces lo utilizamos como auxiliar en tiempo presente simple para hacer preguntas y para hacer oraciones negativas. En una oración afirmativa no necesitaré poner auxiliar, no se necesita. Entonces aquí si usted se fija en la pregunta, si la interpretamos al español y digo what does he do there, el does no tiene un significado. No solo diríamos, ¿qué hace él ahí? What does he do there? Entonces el does está ahí como dando auxilio, ayudando. ¿A qué me ayuda? A indicar que estoy hablando en tiempo presente y que estoy hablando sobre una tercera persona. En cambio, igual, ¿verdad? Si yo le pregunto, what do you do? El do, bueno, como ya sabemos, conjugamos el verbo auxiliar do en dos, en do y en does, ¿ok? Si la persona es I, you, we, they, utilizamos do. Si es tercera singular, utilizamos does. Pero como su nombre lo dice, es un auxiliar. Él me ayuda en preguntas y me ayuda en oraciones negativas. Les voy a compartir la pizarra para, porque siento que así hablando así es nada más como que queda en el aire. Entonces mejor hacemos unos cuantos ejemplos acá. Pues yo puedo hacer oraciones afirmativas en presente y utilizar cualquier verbo. Por ejemplo, yo puedo decir I speak fast. Yo hablo rápido. Entonces aquí mi verbo es hablar, ¿verdad? Si yo necesito hacer la pregunta a usted, ¿tú hablas rápido? Ahí sí necesito auxiliar. Do you
speak fast. Ok, en pregunta si lo necesito. El verbo siempre es speak, ¿verdad? Si yo quiero hacer una negación y decir yo no hablo rápido, entonces necesito auxiliar y decir I do not. Como ya habíamos dicho, lo podemos abreviar, ¿verdad? O hacerlo corto. I don't speak fast. Por eso es que decimos que solo lo ocupamos en pregunta y en oraciones negativas. En una oración afirmativa no necesito auxiliar. Y a veces entra la confusión por eso, porque él tiene función de verbo y tiene función de auxiliar. Como repetíamos, si yo necesito usar el verbo hacer en una oración en presente simple, como el ejemplo que le decía, I do the housework. Ok, aquí este es el verbo de la oración, hacer. I do the housework. Ahora, ¿cómo hago esa oración en negativo? Siempre voy I. I don't. I don't. Necesito hacer la negación. I don't. Y ahora necesito el verbo. Es el mismo verbo, hacer. I don't do the housework. Ok, y entonces ahí por eso a veces dicen, ¿por qué está dos veces? Pero realmente no está dos veces. Aquí solo está como auxiliar y aquí sí está expresando una acción. Y no lo vamos a ver en todas las oraciones, a menos que yo necesite expresar esta acción como la acción de hacer. No sé si le expliqué un poquito a Rosemary. Bien, bien, me quedó más claro. Tenía esa duda. Gracias. Ok, muy bien. Acuérdense que este, y lo van a ver ya cuando vayan al módulo 3, ahí van a empezar a ver el pasado simple. Y ahí van a ver que es más fácil que el presente, porque tiene menos reglas. Entonces ahí el auxiliar siempre es do, pero en pasado. Se dice did, pero no necesita poner que si es primera persona, segunda, tercera. No, es did para todos. Entonces van a sentir que es más fácil que el presente. El presente tiene muchas reglas y por eso es que el presente simple, no se preocupen si ahorita sienten, sí, ya lo entendí, pero todavía no me siento segura. No se preocupen. Este tema lo van a repetir en el módulo 3, en preintermedio e incluso en intermedio repiten el presente simple. No repiten tanto todos los tiempos como el presente simple, pero es por eso, porque tiene demasiadas reglas. Pero si ahorita ya le entendieron algo, pues ya es un buen avance. Y no se preocupen porque lo van a seguir estudiando y van a seguir aprendiendo cada sección. Y por eso los invito a que no se pierdan las clases, las secciones, y los felicito porque han sido muy constantes todo este módulo. Eso les va a ayudar. Cada día le echan algo al saquito. No lo van a llenar de una, ¿verdad? Porque ni que fuera inyección y ay, ya sé hablar inglés, vea. No, van echándole poquito a poquito al saquito. Así es que no se desesperen. Y otra cosa, jamás se queden con la duda, ¿verdad? Así que los felicito porque siempre preguntan y siempre están en clases. Así que me alegro que ya le haya quedado un poquito más claro. Y nos movemos. Y vamos con la práctica, a ver si teníamos voluntarios para, pero pues ya practicamos la conversación, sacamos las preguntas que habían e hicimos el repaso. Ahora vamos a lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que nos interesaba cubrir este tema del que decimos de dos formas lo mismo. Ok, era precisamente el lugar que se le da a los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son los que describen un nombre. Nombre es cualquier cosa que nos rodea, cualquier palabra. Nosotros aquí lo estuvimos haciendo con el noun job, que es trabajo. Estuvimos hablando de un trabajo. Si nosotros nada más decimos la palabra trabajo, es demasiado amplio el concepto. La mente queda así como que, ah, ok, trabajo.
Pero si ya le ponemos un adjetivo que describa ese trabajo, lo hace más especial, como decir, ah, es un trabajo interesante, es un trabajo repetitivo, es un trabajo aburrido, es un trabajo remunerado. Entonces, esos adjetivos ya hacen especial o están describiendo a ese noun, que en este caso el noun es job, trabajo. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una es con el verbo to be. Aquí dice be. Quiero ver dónde está el cosito de láser porque el mouse casi no se ve. Aquí está. Sí ven el puntito rojo, ¿verdad? Ok. Ay, lo eliminé. Ok, aquí está. Ok, entonces estamos que el lugar del adjetivo se puede hacer de dos formas, hablando de el noun trabajo, como lo vimos en esta sección. Usando el verbo be, que es ser o estar, en este caso vamos a decir ser. Y luego de decir el verbo to be, se pone un adjetivo. Ok, en este caso el verbo be será is, porque estamos diciendo, hablando de un trabajo. Ok, entonces como este noun es una cosa y es singular, usamos is. Recuerden que el verbo be es am, is, are. En este caso usaremos is porque estamos hablando de job. Job es una cosa. Entonces is. Y luego el adjetivo, stressful. A doctor's job is stressful. Y este apóstrofe con la S me está indicando possessive. Esto es un possessive. Estoy hablando del trabajo de quién? De un doctor. Entonces ese apóstrofe con esa S es de. A doctor's job is stressful. Estoy diciendo que el trabajo de un doctor es estresante. Ahora al otro lado tengo adjetivo más nombre. Cuando uso adjetivo más nombre, no uso el verbo be, sino que estoy usando el verbo have, que es tener. Pero como estoy hablando de un doctor y es tercera persona singular, entonces digo has. A doctor has a stressful job. Entonces ya digo ahí tener. Tampoco estoy usando possessive, así como acá, porque ya estoy hablando de la tenencia. A doctor has a stressful job. Entonces estoy diciendo lo mismo, pero aquí digo, el trabajo de un doctor es estresante. Y aquí estoy diciendo que un doctor tiene un trabajo estresante. Entonces son las dos formas que tenemos de decir lo mismo. Aquí si ustedes se fijan está a doctor's job. Aquí está el noun. Pero pues aquí no es como, no nos enfocamos en dónde está el noun, sino que en cómo se va armando be más adjetivo. El be is y el adjetivo es stressful. A doctor's job is stressful. Y aquí nos enfocamos en que primero va el adjetivo que es stressful y luego va el noun. Esto no es como de complicarse tanto. Solo si yo quiero decir el trabajo de tal es de tal modo, entonces lo hago así. Con possessive, poniendo job, luego el verbo be y luego un adjetivo. A doctor's job is stressful. Otro ejemplo, a police officer's job is dangerous. A pilot's job is interesting. ¿Okay? Y tengo la otra forma de hacerlo, que es diciéndolo con el have, en este caso has, porque estamos hablando de terceras personas en singular. A teacher has an exciting job. A nurse has a tiring job. A waiter has a boring job.
Ahora, para practicarlo, les puse este cuadrito con vocabulario, porque a veces siento que tal vez no es mucho el problema, el tema en sí, sino que es el vocabulario, que no sabemos cómo, qué vocabulario podemos usar. Nos queda como a veces corto. Entonces, esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta, que entre más vocabulario tengan, se les va a facilitar más. Entonces, aquí les puse vocabulario de adjetivos y de ocupaciones. Vamos a practicar pronunciación y luego, pues, vemos qué significan, algunos que les van a aparecer como nuevos, y luego vamos a practicar nuevamente y hacer oraciones. Vamos a repetir. Difficult. 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 Demanding. Demanding. Risky. Risky. Frightening. Frightening. Disgusting. Disgusting. Challenging. Challenging. Interesting. Interesting. Annoying. Annoying. Fascinating. Fascinating. Satisfying. Satisfying. Terrifying. Terrifying. Thrilling. Thrilling. Tiring. Tiring. Glamorous. Glamorous. Y tenemos luego ocupaciones. Ambulance driver. Ambulance driver. Clown. 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 Babysitter. Babysitter. Stuntman. Stuntman. Deliveryman. Deliveryman. Spy. 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 Toilet cleaner. Toilet cleaner. Nursery nurse. Nursery nurse. Researcher. Researcher. Soldier. Soldier. Shop assistant. Shop assistant. Computer programmer. Computer programmer. Roofer. Roofer. Bodyguard. Bodyguard. Okay, new vocabulary? Yes. Okay, okay, we have difficult. Está normal, ¿verdad? Es como similar al español. And then we have demanding. Demanda. Ajá, es demanda. Demandante. Es como. Demandante. Es demandante. Es como que exige mucho esfuerzo. Demanding. Esfuerzo, demandante. Responsabilidad. Es demandante. Ok. Risky. Eso no sabe qué es. Arriesgado. Anótenlo por ahí. Ajá. Arriesgado. Risky. Risky. Ajá. Frightening. Frightening es atemorizante. Atemorizante. Frightening. Then we have disgusting. Disgustado. Es como decir repugnante, es repulsivo, repugnante, es disgusting. Yes. Uh-huh. Sí, es como, no es nada agradable, es disgusting. All right, challenging. Desafiante. Desafiante, es retador, challenging, retador, desafiante, challenging. Interesting, es fine, ¿verdad? Annoying. Molesto. Como fastidioso, molesto. Fastidioso, molesto, that's okay, ajá. Fascinating. Fascinante. Satisfying. Satisfactorio. Satisfactorio. Terrifying. Terrorífico.
Terrorífica. Uh-huh. That's good. And then we have trailing. No idea of trailing? No. Okay, so it's emocionante. Mm-hmm. Es similar a exciting, just so you can see trailing. Now, tiring. Tiring. Cansado. Cansado. Glamorous. Glamoroso. Glamoroso. Uh-huh. Luego tenemos ocupaciones. Ambulance driver. Es conductor de ambulancia. Uh-huh. Clown. Payaso. Payaso. Uh-huh. Babysitter. Niñera. Niñera, yeah. Stuntman. El stuntman es un doble de acción. Los actores casi todos tienen un doble, que son los que hacen las escenas peligrosas. Hay que quiebre el otro, el parecido. Okay, that is the stuntman. Deliveryman. Son los de delivery, así como los repartidores de... Eso no se puede traducir, porque aquí delivery le decimos también. Repartidor, tal repartidor, vez. Ah, repartidor. El Hugo, le dicen, todos se llaman Hugo. Sí. Ok, repartidor. Deliveryman. Now, spy. Es un espía. Espía. Toilet cleaner. Limpiador de baño, ok. Uh-huh. Yes. Nursery nurse. Nursery nurse son niñeras, pero de nursery, de niños chiquitos, de bebés. Son enfermeras de bebés que normalmente están en las nursery, que son como guarderías de bebés. Entonces es una enfermera de guardería, nursery nurse. Uh-huh. Solo ven bebés. Researcher. Pionista. Researchers no. Son los investigadores. Pero no investigadores, son como... los que investigan curas, digamos, o que hacen estudios. Uh-huh. Como los científicos, algo así. Es similar a un científico, pero ajá, hacen estudios de alguna vacuna, de alguna enfermedad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se lee en español? Researcher, estudioso. Nunca me había preguntado, solo es que ya me lo sé en inglés, ya lo entiendo yo, la teacher. Pero traducirla realmente al español. Investigador, pero, o sea, sé que es investigador, pero no de esos, es diferente a un espía. Estos son investigadores, y ese es así me dice investigador, pero de. Como les digo, hacen investigaciones sobre curas, vacunas, medicinas, enfermedades. Son investigadores, researchers. Luego tenemos soldier. Un soldier es un soldado. Uh-huh. Un soldado, pero militar, porque a veces se confunden con los que soldan estructuras metálicas, eso es diferente, es welder. Uh-huh. Ese soldado de similar a un policía. Now, shop assistant. Asistente de compra. Un asistente de compras, shop assistant. Ese debe ser bonito. Computer programmer.
Programador de computadora. Uh-huh, exacto, programador de computadora. Roofer. Eso sí, no sé. Los roofers, eso es famoso en Estados Unidos, son las personas que son como hacen reparaciones a techados y reparan techos. Es peligroso. Entonces, ¿cómo sería la traducción exacta? No sé, aquí todos son maestros de obra. Todo lo hace el maestro de obra, ¿verdad? Ahí hay especialista para todo. Es techador. Techador o techadores. Techador. Techador. Uh-huh. La palabra roof, hasta donde la F, es techo. Roof. Y roofer es la profesión, la persona encargada de techados. Roofer. Y la última, bodyguard. Guardaespaldas. Es un guardaespaldas. Uh-huh. Ahora, si hacemos el ejercicio escogiendo un... Me muteé. Ok, escogemos una profesión. Vamos a escoger babysitter. Ok, si yo quiero decir una babysitter o... Si quiero decir el trabajo de una babysitter es cansado, el trabajo de una babysitter es cansado, quiere decir que voy a utilizar el verbo be plus adjective, ¿verdad? Entonces yo diría, a babysitter, y tengo que ponerle el apóstrofe con S para decir de la cuidadora de bebé. A babysitter's job is tiring. Is tiring. Ajá, es cansado. A babysitter's job is tiring. Ahí se los escribí en el chat del meeting para no estar cambiando a la pizarrita. A babysitter's job is tiring. Ahora, si yo quiero decir una babysitter tiene un trabajo cansado, ¿cómo lo diría? A babysitter has a tired job. Excelente. A babysitter has a tiring job. Ok. Ya hicimos una utilizando las dos formas, ¿verdad? Y el vocabulario de acá. Ok. Hagamos otro ejercicio juntos. Escojamos el clown. ¿Y qué adjetivo? Ay, que me caen mal los payasos. No sé. Annoying. Es molesto ser payaso. Como estar los bichitos. Annoying. Vaya, entonces yo quiero decir que el trabajo de un payaso es annoying, es molesto. ¿Cómo diría? A clown's job. A clown's job is annoying. 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 Ok, entonces me queda así. A clown's job is annoying. Hagámoslo ahora de la otra forma. Adjective plus noun, la que está aquí. ¿Cómo me quedaría? A clown has an annoying job. Okay, nos quedaría así. A clown has an annoying job. Muy bien. Escojamos otra. Vaya. Shop assistant. Y le vamos a escoger glamorous. Hagámoslo de la primera forma. With shop assistant y el adjetivo glamorous. Ya no le voy a poner el cartelito. Voy a verlo sin ver.
¿Cuál sería la primera forma? A shop assistant. Ajá, muy bien. Job. Vale, le voy a poner el cartelito. No lo ponga. Ah. Va, solo tres, va. Esta es la tercera, ya con cartelito, la última. Okay. Glamorous. A job assistant job is glamorous. It's glamorous. Ok, entonces nos queda así. A shop assistant's job is glamorous. Ahora hagámoslo de la segunda forma. A shop assistant has a glamorous job. Ajá, muy bien. Ni me dieron chance, me dejaron shop. Todavía está escribiendo. A glamorous job. Ok. Muy bien. Ya vieron que la tercera le salió más fácil medio viendo el cartelito. Ahora hagan dos. Ustedes solos. Escojan una ocupación y se concentran en un adjetivo. Y hacen las dos formas. Con una profesión, una ocupación, un adjetivo que les parezca que vaya con ella y hagan las dos oraciones. Acuérdense que el material ya lo tienen en el WhatsApp, lo envié antes de la clase, entonces pueden ver acá el cartelito este y se pueden guiar con el otro, pues. Y luego si ustedes sienten que necesitan más práctica, pueden hacer más oracioncitas en este tiempo que van a tener, ¿verdad? Sin clases, básicamente. Me había equivocado en la anterior, repetí job, ya se las corregí aquí. Do you have any example? ¿Ya tienen alguno hecho? Lo pueden escribir en el chat cuando estén listos. Excelente, Carla. Good job, Moisés.
A soldier's job is dangerous. Muy bien, Carlos. Solo le faltó el possessive ahí en soldiers. Muy bien, excelente trabajo. Traten de hacer las dos. A soldier has a dangerous job. Excelente, Carlos. Cynthia, a stuntman job is tiring. A stuntman has a tiring job. Excellent, Cynthia. Well done. Spy's job is interesting. A bodyguard has a risky job. Okay, excellent. Holman, Sonia. Mm-hmm. Excellent. A delivery man has a demanding job. Okay, Moises says a roofer's job is tiring. A roofer has a tiring job. Excellent, Moises. Jonathan says a researcher's job is interesting. A researcher has an interesting job. An interesting job. Very good. Excellent. AC, you're doing excellent. Rosemary says a computer programmer's job is interesting. A computer programmer has an interesting job. Perfect. You're doing it great. Ok, vi bastantes mensajes, bastantes oraciones, lo hicieron excelente. Espero que ya pues les haya quedado un poco más claro el. Y aquí pues había otro ejercicio de ordenar, estas ya están las palabras, solo que las pongan en orden, vea. Pero pues la gramática ya la expliqué, ya la entendieron, ya estuvieron haciendo ejercicios, esto lo pueden hacer adicional luego. Y pues también ayer me vi con la lectura aquella que me dijeron que no se sienten seguros con lo de los números, con la última lectura de la plataforma donde habían cantidades en números. Entonces aquí les incluí este cartelito que encontré por ahí con los números. Entonces acuérdense, bueno ahí están del 1 al 1000, ¿verdad? A millones. So, es importante, de pronto si se ocupan, imagínense que ustedes quieren trabajar en alguna cuenta de MoneyGram o algo así y pues tienen que saber de cantidades pequeñas a cantidades grandes en inglés. Entonces, les decía, ¿verdad? Los números del 1 al 100, pues estoy segura que pues la mayoría ya los saben. Luego tienen ahí una parte donde dice large numbers, ya son del 100 para arriba, ¿verdad? Que decíamos ayer que 100 es 100 y de ahí pues le vamos aumentando si es 101, 102, 103, 101, 103, 104 y así hasta que llegan a 199 y es 199, el 200 es 200. Y ahí van igual, ¿verdad? Sumándole. Si dicen 228 sería 228. Solo con que van agregándole 200 más 28. 228. Y así hasta que llegan a los 1000. 1000, como les decía ayer, se escribe 1000. Si son 2000 es 2000. Y así van solo agregándole si es, por ejemplo, aquí llega al 10, solo le ponen 10 y luego la palabra 1000, solo es poniéndole la palabra 1000. Y ahí está. Y para que practiquemos los números, aparte que les deje esto por ahí para que lo practiquen cuando tengan chance, está este ejercicio. Van a escribir en el chat, por ejemplo, cómo es el número 1. En letras, ¿cómo lo dirían? Ok, ahí se los pongo. 400, que son 400, y luego decimos el 36. 436. Así como está en el chat,
pueden avanzar con el número 2. ¿Cómo quedaría el número 2? Aquí les voy a poner el 3 y se lo voy a ir separando. Aquí está en el chat. Ok. 3,851. Excellent, Cynthia. You did it. Perfect. Now, number 3. ¿Cómo quedaría el número 3? Number 3. A ver, díganlo porque ya no tenemos tiempo para escribir. Yo sé que escribir es más lento tecleando. ¿Cómo sería, cómo leeríamos el 3? 76,926. Excellent, ajá. 76,926. Excellent. So you see, it's not that difficult. No es realmente tan difícil. Solo es de tener el vocabulario y luego lo vamos uniendo. Se dan cuenta, ¿verdad? Okay, so me alegro ver que pues avanzaron en esto también, que ya es algo adicional, ¿verdad? No más que estaba en la lectura y dimos, híjole, esto me va a dar guerra decir los números. Pero solo es cuestión de práctica. Entonces, pues, espero que hayan sido de provecho estas clases para ustedes. Sigan practicando. Teacher. Hola. Teacher, muchas gracias por todo. Es un honor, ha sido un gusto y los felicito. Sería la última clase, ¿verdad? Con usted, ¿verdad? Sí, sería la última. Y pues, a ver qué tal si los encuentro por ahí el próximo año, si Dios quiere. Muchas gracias, teacher. Gracias, Miss. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias. Por su tiempo. Buenas noches. A usted. Descanse. Bendiciones. Glad to see you. Good night. Good night.